¿qué tal, amigos del Nacional? Mi nombre es Carey González. El día de hoy, pues, regresaron. Yo sé que a lo mejor no se acuerdan, no sé. Sí, es un buen pero, sí, ya un ratito ahorita estaba regresaron. Asimilando eso. Te iba a preguntar. Que dice, ¿sí o no? ¿Sí será o no será? Bueno, pero ya cambió la instalación. Sí, ya cambió todo. Todo. Ya, hay que cambió. Renovarse porque ahora sí que renovarse o morir, ¿no? Y bueno, pues ellos son... ¡Impostores de Napoleón! Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Qué bueno que regresaron. Algunos dicen, vamos a volver. Y pues bueno, que gracias. Tardamos un ratito. Sí, se tardaron. Pues es que se atravesaron muchas cosas, ¿verdad? Que si la pandemia y cuánto. Nada más la pandemia fue como un año y medio. Fue una de ellas. Sí, pero no hablemos de esas cosas, no lo contemos. Vamos a hacer como que no pasó, ¿verdad? Ya, era. Es crash, sí. Y aparte, pues también como la edad. Vamos a hacer como que eso ese año no existió, ¿no? Todos seguimos igual. Vamos a hacer ese ya se acabó. Sí. Perfecto. Vienen a platicarnos de un nuevo tema. Que yo ya lo escuché, ya tiene video, que muchos ya lo han de haber escuchado en otro género, en otra versión, pero pues Impostores le pone su toque, ¿verdad? Algo así totalmente es. Diferente e innovador, que es Ojos Marrones. Bueno, primero vamos a presentarnos, ¿verdad? ¿Qué les parece? Bueno. Alan, acordeón y segunda voz. Okay. Ramón Hernández, batería. Nathan Cantú, ayudante de conquista. Roel Monte, bajo sexto. Rudy García, bass. Y acá. Ok. Y ya el vocalista. Es que se quedó pensando en la presentación. Se están riendo de cómo se presentaron. Se están riendo de cómo se presentó el muchacho, hombre. Qué feos. Bueno, ahí está. Víctor, vocalista. Los Impostores. Muchos ya los conocen. Ya yo he visto, de verdad, honestamente he visto su crecimiento de la primera vez que estuvieron acá. Ahora hay un crecimiento muy grande, tanto en redes con sus seguidores y lo que hemos visto en su nuevos sencillos. Y ahora sí, platíquenme de este nuevo tema que es Ojos Marrones, que ya sabemos un poquito de él, pero ¿cómo sí, llegó a ustedes? ¿Qué pasó ahí? Hicimos un EP álbum de 5 temas. Uh-huh. Ya salió, bueno, está saliendo uno es un single por cada 2 semanas. Cada 2 semanas estamos lanzando un single, pero son 5 temas, es un EP que se va a juntar, ¿verdad? Y son temas que nos gustan a nosotros, son cover. Pero de no norteño, lo hicimos, o sea, de otro género. Uh-huh, uh-huh. Hicimos como 2-3 temas de otro género pa el de nosotros, pero que nos gustan, que los escuchamos. Uh-huh. Y vienen unas norteñas también. Pero eso se basa, quisimos hacer algo diferente, pero sin salir de la línea. ¿Y cómo fue la selección? O sea, ¿fue entre todos? O... Sí, pues temas que nos gustan, okay. Pero que no se cantan en el norteño, ajá. ¿Verdad? Y pensamos en grabar Ojos Marrones, Tacones Rojos y un tema que canta mi compadre, no sale, va a salir, se llama Luna, ¿verdad? Dime Luna, sí, también es una, es pues nada que ver con lo norteño. Nada, sí. Pero es una canción de Maná. Uh-huh. Y también somos bien fanáticos. Algo que le gusta a mi compadre Lani y le dimos a... Esa canción, entonces, fíjate, me gusta mucho, pero no es muy conocida de... No. Sí lo ubicas. No es muy conocida, pero como quiera trae una letra, aunque sí. Ya tiene tiempo, trae una letra fresca. Uh-huh. Y aparte de que, pues en cada álbum tratamos de incluir a lo mejor una cumbia o dos de las que canto yo. Okay. Entonces esa la elegimos, pues esa me gustó a mí. Yo tengo años de escuchar esa canción. Sí, tampoco y, es pues, de que temo rock y nada. Okay. Simplemente son temas de otros géneros, pero que nos gustan a nosotros y obviamente quisimos hacer algo así, sí. Pero sobre la misma línea de lo que traemos, sí. Okay, muy bien. Pues es algo que ahorita se está dando, ¿verdad? Todas estas innovaciones, experimentos en cuanto a elegir un tema y darles este toque, que ha sido lo más complicado en el proceso de trabajo, ¿verdad? Ya así de pasar es. El tema. De hecho, en noviembre lanzamos, o diciembre lanzamos el tema Cuando Nadie Ve, y, uh-huh. Y ese es el que los, como quieran, los de otro nivel, y así, y andamos en sobre la marcha, dándole, sacando temas semana tras semana, y ahorita, la verdad, la respuesta de Ojos Marrones va muy bien, pero el tema que, como quien dice, nos llevó un poquito más Cuando Nadie Ve. Okay.
Y ya ahí tienen, ahora sí que, de dónde escoger, ¿verdad? Porque ya son distintas agrupaciones en las que se enfocaron, distintos temas. Y qué padre ver esta parte del artista, ¿no? De los gustos personales, sí, de sí. Un lado lo regional. Así ¿cómo es? No, sí, de repente, pues es que también uno tiene que innovar y seguir la corriente, ¿verdad? Porque, pues, ahorita pues son más canciones como para un público más joven, ¿verdad? Más juvenil, y pues tratamos complacer a todas las edades, porque a nosotros pues nos sigue como quiera de todas edades, por los corridos y cumbias y todo, pero pues como quiera tratamos de complacer a todos, pero como dice usted, pues son canciones que nos gustan también a nosotros, y ahí la gente se da cuenta, ellos también escuchan este tipo de música y así. ¿Y cómo ha sido para ustedes este constante cambio de la música? Porque antes, bueno, pues estaba muy de moda el género urbano, era lo que, o sea, se escuchaba en todos lados, y ahora, bueno, ya cambió, ahora estamos con el regional, con los corridos. Ay. ¿Cómo ha sido para ustedes esa parte de tener que adaptarse? Pues fíjate que en general nos conviene a todos los que estamos en la música del regional mexicano, en el área norteño. Ahorita también nuestros colegas de Grupo Frontera son del mismo barrio, como quien dice, nosotros. Y qué bueno que alguien del mismo género nosotros está rifándola, como quien dice, mundialmente. Uh-huh. Y eso nos conviene a todos en este género. Y háblenme un poquito del video que ahí lo vamos a poner de Ojos Marrones. ¿Ya los demás también tienen video? Todos tienen video. Okay. Los hicimos ahí en el Valle de Texas. Algo así frescón, diferentes vestuarios, con sombreros en sombrero, alguna gorra. Algo diferente, ¿verdad? Tratamos de... Pero ahí vienen corridos, ahí viene un corrido el Blood Money. Grabamos el tema también, un tema de Yuridia que nos gusta mucho. Se llama Amigos No. Okay. Y decidimos grabarlo y también viene próximamente. ¿Cómo se encuentra ahorita Impostores? De haberlos tenido aquí hace unos añitos a este 2023, ¿cómo se encuentra la agrupación? ¿En qué momento? ¿Cómo se ven? ¿En qué momento están? Pues yo creo que ahorita estamos en una posición buena, ¿verdad? Porque pues trabajo ni que se diga, hay mucho. Y proyectos hay bastantes también. Y pues, en diferencia de aquellos años, como usted, ahorita, pues ha habido muchas colaboraciones. Tenemos colaboraciones que vienen también, duetos con otros artistas, colegas de nosotros de ahí del pueblo, y hay otros que vienen de más acá. Pero en general, pues nos ha ido muy bien y pues pues aquí todos nos tratamos como familia y también nos sentimos un poco más química, más unidos, porque pues tras los años todo se va dando así, ¿verdad? Sí, mira, atrás están riendo, quién sabe si sea cierto, ¿verdad? Ahí ya me da pensar, porque no, está hablando así con todo el corazón. De hecho, son bien rebanes. Sí, 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 sí se ve, ¿verdad? Ahí donde lo ves, mira, este es más rebane. A ver. Es el ayudante del ayudante. El ayudante. Sí, pues yo lo que dice veo... que por la mañana no hace nada y en la tarde descansa. A ver, defiéndete. No, que el cierto, güey. Ahora sí te acabaron las palabras. No, pues así como los ven, muchachos, bueno, pues se nota en el escenario cuando tienen sus conciertos, y aparte hemos visto que yo ahí los sigo en redes sociales, veo que pues bueno, tienen muchos también eventos preparados. De hecho, ahorita el viernes vamos a estar en la Feria del Norte, en Salinas Victoria. Es un escenario muy importante y estamos muy contentos que nos invitó el municipio ahí. Y yo, oigan, las seguidoras locas. Gracias a Dios, pues no ha faltado la seguidora. Es bonito. Sí. Eso habla bien de que estamos haciendo las cosas, va por buen camino, que la gente, tanto como el público femenino y el hombre, nos sigue mucho. Son dos mundos, el corrido, la cumbia romántica. Le damos por los dos mundos, ¿verdad? Y es bonito que la gente nos apoya mucho por acá y en Monterrey y pues Saltillo, por todos lados, gracias a Dios. Y ahorita muy contentos que tenemos este escenario el viernes en Salinas Victoria. Es una feria muy importante, la Feria del Norte, y
Y ahí vamos a estar, si Dios quiere, el viernes. Y pues que ya hagan una fecha para acá, ¿verdad? Para Monterrey. Sí, creo que estamos pendientes para el general. Okay. Vamos a estar en el general. Show Center se llama. Okay. Ahí en Escobedo, creo que ya tenemos pendiente para septiembre, por ahí. Para el corral y hay que tirarle para arriba. Muy bien, pues para que estén ahí al pendiente. Ahorita nos van a mencionar sus redes sociales, como quiera nosotros las vamos a poner. Así es. Si las pueden decir. Sí, pues, sí, todas nuestras redes sociales es TikTok, en YouTube, Spotify, todo es en Instagram, es Impostores de Nuevo León, okay. Oficial. Muy bien, entonces hablamos de que ahorita están con esta promoción de este EP en el que, ajá, pues bueno, vienen todas estos temas que ya conocemos, pero con obviamente la esencia y el toque de Impostores, pero ¿qué viene? Ya estamos a mitad de año, ¿verdad? Ya casi, ya se nos va. No, ya va rápido, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría saber qué planes tienen, ya sea para el siguiente año o en qué están trabajando. Mira, como ahorita ya tenemos un tema grabado con, okay, Sólido, creo que, okay, sí conocen por acá en Monterrey, claro, a, sí, Grupo Sólido, somos del mismo pueblo, okay, de Rio Grande City, Texas. Y, de hecho, mañana, el jueves, primeramente, ya tenemos ahí también unas colaboraciones con Leandro Ríos. Ok, muy bien. Y ahí vienen próximamente, ahí vienen muchas sorpresas. Y, pues, ya tenemos estos temas que te digo, que te estaba contando que van a salir. Y en la otra semana o en unas dos semanitas grabamos otros temas, colaboraciones. Vienen muchos proyectos. No hay ningún, o sea, todos son sobre la misma línea del regional. ¿No hay un artista diferente? Todavía. Hasta ahorita no hemos, no, nada urbano, que es todo así, alguien, ajá, que, alguien no, diferente. No, alguien, todo es la misma línea, igual. Todo igual. ¿Y se atreverían o no? Pues de esta agua no beberé, no puedo decir de esta agua no beberé, pero sí, se puede, ¿por qué no? Ok, ¿qué opinas? No, pues sí se vale porque, pues, se unen los dos públicos de los artistas y, pues, todo es más, no vas a restar en nada, o sea, va a salir algo positivo. Todo suma. Eso sí no ha cambiado, ¿verdad? Como que las colaboraciones desde hace un tiempo todavía... No, y de hecho ahorita últimamente ya es más seguido. Uh-huh. Ahorita como que ya se están dejando los egos y están uniéndose mucha raza de diferentes, de banda con norteño con reggaetón y todo. Sí. Nos conviene a todo el mundo, la verdad. Así es, y qué bueno que se están atreviendo y como mencionas, que se están uniendo y que, oye, eso, pues sí, yo también me aviento, vamos a hacer algo diferente. ¿Te unes al barco? Ahí es, muy bien. Entonces, sabemos que vienen colaboraciones con Leandro, con Sólido, agrupaciones y artistas que, bueno, ya también nosotros tenemos muy ubicados, ¿verdad?, acá de este lado. Entonces, los invitamos a que vayan, a que chequen estos temas y que, sobre todo, lo compartan. ¿Verdad? Que compartan y que sigan escuchándolo. En todas las plataformas están disponibles. Así es, ¿verdad? En todas las plataformas. Para que vayan y estén al pendiente de lo que viene, ¿verdad? Que si la presentación, que si la colaboración, y pues ojalá otra vez vuelvan a venir. ¿Verdad? Y ojalá, ojalá que venga el ayudante. Sí, yo digo que ya es momento de que te defines. Nah, es broma, güey. Es momento, ¿por qué te están diciendo? ¿Por qué dijiste ayudante? ¿Qué onda, Nete? Porque está otro conquista, pero pues no se la pudo. Mi compadre anda en Dubái de vacaciones. Suplente. Y anda de suplente. Ah, bueno, se equivocó. Se le canceló el avión y. Sustituto. Bueno, así te van a traer todo el día. Sí, cuéntame. Él también trabaja con nosotros. Sí, él es el que toma las fotos y todo el show, sí. Qué feo soy. No, de verdad, él es el que hace todos los videos y... Okay. A ver, sí, tú estás como que... Bueno, ya ven que ahora está lo del TikTok. Ok, ¿verdad? ¿Quién es el que se toma más fotos, güey? ¿De dónde? ¿Del grupo? Yo las tomo. ¿Pero quién se toma más, güey? ¿Quién? Ah, ¿de aquel lado? Ya los descubrieron. No, sí lo vemos ahí en las redes, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó? Quiere que agarre la cámara con una mano y quiere que agarre el celular y haga record y luego tomar la foto a la misma vez. Oye, como Lucía Méndez y así, ponme mi luz, que dice, ponme mi luz y ponme esto y todo, porque si no, no salgo, si no, no hacemos la foto. Bueno, no, pues ni modo, te tocó. Ni modo. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Bueno, pues ahí está. Dale, pues lo importante es que hay trabajo. Sí, sale para el café. Y todo el día pues van a andar de promoción por acá, ¿verdad? Así es, y vamos empezando. Vamos empezando. Van empezando, fíjense, van empezando. ¿Y cómo andan ya? No, está fea la calor. Filosos. Oigan, bueno, todo el día y el día de mañana también.
Así mañana es. Mañana también, sí. Mañana, okay. Hasta mañana. Ya el jueves, ya el jueves descansamos. Ya el jueves ya descansamos. Ok, muy bien, perfecto. Pues ahí está. Para que ustedes le sigan la pista, sobre todo los seguidores, que si, oye, quieren verlos, que si quieren una fotito, pues ahí chequen en dónde van a andar, que vayan checando sus redes sociales, pues para que ahí lleguen y les pidan la foto, afirma. ¿Verdad? Entonces, pues estén al pendiente de todo lo que viene con Impostores. Muchas gracias a todos por haber gracias estado a ustedes con por nosotros. Invitarnos. Un gusto. Esperamos que otra vez se vuelva a repetir, que vengan otra vez. Y ahora sí todavía hablar de más crecimiento que se nota, ¿no? Que de tiempo para acá. Muchas felicidades. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas felicidades y pues bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron viendo esta entrevista. Los invitamos a que la compartan y que etiqueten a aquellos de que mira, no te la perdiste, mira el otro, mira, vamos a escuchar esta canción, ¿verdad? Para que no se pierdan toda esta información. Gracias otra vez, chicos. Gracias. Gracias. Y ellos fueron Impostores de Nuevo León. Hasta luego, bye.